Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo el libro del Eclesiastés. Y antes ya examina este capítulo 11 del 9 y vamos a terminar con el último capítulo, el capítulo 12 hasta el 8. Disfruta mientras eres muchacho y pásalo bien en tu juventud. Déjate llevar del corazón de lo que atrae a los ojos, pero que Dios te llevará a juicio para dar cuenta de todo. Rechaza las penas del corazón, rehúye los dolores del cuerpo. Niñez y juventud son vanidad. Acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud, antes de que lleguen los días desgraciados y te alcancen los años, en que dirás, no le saco gusto. Antes de que se oscurezca la luz del sol, la luna y las estrellas, y a la lluvia siga el nublado, ese día temblarán los guardianes de casa, y los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por las ventanas se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino se apagará. Y así continúa con esta analogía. Pero ábele y ponabe a las iañandejina, acuérdate de tu Hacedor durante tu juventud. Si yo que fuera coaña importante tereina, ya muy que ve ya de apetu hume, ya ni por una lleva ya haces ya guapuja ya calculas ya mañana. Acuérdate de tu Hacedor durante la juventud. Aubeago es iñande para los padres, para los abuelos, con respecto a la educación de sus hijos, de sus nietos, de la juventud de los niños. Pero por otra parte, iñande lleva juventud benguaná, a mitarusú benguaná lleva, y para los niños también, mitaicuera benguaná, va ere. Porque aquí está el valor de la propia existencia. Aquí está el valor de nuestro propio camino. Demandó a mi ara beñandillara, como iba que vene con asome. Posiblemente, queridos amigos, si nosotros decimos que, claro, en nuestra casa, en nuestra familia, o vene con esta oña moñe, ea queñande, lleva, peñande sija, peñande rubo, no que la ñande ya, o no que la ñande monda, un mango reglantero, beñande en huepotía, que la andere, poco no lampa, ea ajeno, lleva. A veces me da zapatilla, venden bebotila, aricore, macaneo, verbi. Pero hay dos cositas. Ya guapu para es ya calculaña de mandu. Ah, para es, va ere paupea la ñandeña ya pueda llevar. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Tiene que ser esa obligación moral. La obligación moral que dice yo que, bueno, ese valor esencial y fundamental que nosotros asumimos porque nos damos cuenta de lo que Dios nos pide. Es lo único que puede cambiar nuestra vida y nuestra existencia. Porque ñandella yeza pea, ñandella yeza cuaja, ñandella eche, da ya pomo a veo vea. Pepo cané, pepo pindá, humía xenda ya pomo a veo. Acuérdate de tu Hacedor, acuérdate de lo que te han enseñado, acuérdate de los valores y principios, pero ahora tráelo a tu realidad en el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.